Vale, os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. Vamos a ver. Esta comienza hace mucho tiempo, en un oasis muy lejano, en el templo de un dios enigmático. Eres muy buena. Era basura. Te habías deshecho de ella. No era basura. Tenía pensado usarla. Calmaos, por favor. Randvi, ¿qué pasa aquí? Otra trifulca, me temo. Con Holger otra vez armando barullo. ¿Podrías zanjar la disputa? Zanjar disputas viene con el cargo de Jarl, y el Jarl es Sigurd. Se niega a salir de su estancia. Ahora mismo eres la única persona capacitada para esto. No sé, es meterme donde no me llaman. Por favor, solo hasta que Sigurd recupere fuerzas. De acuerdo, otra vez. Gudrun, Holger, venid aquí. Vais a exponer vuestros casos. Yo os escucharé e intentaré emitir un juicio lo antes posible. Gudrun, es tu turno. Me han robado, Eivor. Han vandalizado mi propiedad. Hace 3 días descubrí que me faltaba lona para velas. Registré todo el campamento buscándola. Y cuando paso junto a la casa de Holger, la veo allí, expuesta, sin pudor. Y toda pintarrajeada, con garabatos y tonterías. ¡Mentira y calumnia! Holger, silencio. Conoces muy bien las normas de este juicio. Sigue. Gudrun, ¿qué hiciste cuando descubriste tu tela colgada? Me enfrenté a él y le exigí plata. Una vela con los garabatos de Holger no se puede vender ni intercambiar. ¿A que no? Solo pido que se me pague la propiedad que me han arrebatado. ¡Pero se niega! De modo que Holger cogió algo que te pertenecía, lo pintó sin tu permiso y ahora quieres que te lo pague. ¿Lo he entendido? Eso es. Holger, ¿quieres decir algo en tu defensa? Hace unos días encontré una pila de desechos mohosos detrás de los muelles y rescaté lo que pude. Mi intención era usarlos como lienzo, ¿sabes? De soporte para mis últimas obras. La tela estaba en tan mal estado y tan apartada de la vista que asumí que la habían tirado. Bienes abandonados. Ya veo. Mi motivación era honesta, Eivor. ¿Iba a tener un ladrón la osadía de lucir el producto de su fechoría? Lo dudo. Ahora mantiene que robé y eché a perder algo de su propiedad cuando solo cogí basura abandonada. Tonterías. Mi único crimen es haber dado una vida nueva y vibrante a algo feo y estropeado. Ya veo. De modo que crees que Gudrun se deshizo de algo y ahora lo quiere recuperar sin razón. Eso mismo. Sí. Ya está bien, he oído bastante. Esa tela podría haberme reportado beneficios. Holger me ha robado mis futuros ingresos. Era basura. Y ahora forma parte de algo más grande. Si acaso he aumentado su valor. Deberías darme las gracias. Claro que te las voy a dar con el mango de... ¡Silencio! Voy a hablar.